Oh, Bart, ¿por qué hablas como un locuelo? Mi ojito derecho ha perdido un tornillo. Toda la ciudad se ha vuelto loca. Cámaras de seguridad, furgonetas misteriosas, círculos en los cultivos. Tiene que haber alguna relación. Quizá la policía sepa algo. Haré todo lo posible. Despacio, despacio. No se me da muy bien. No es momento de ser cauta. Jefe Bigun, necesito saber qué le ha pasado a Bart. ¿Puede enseñarme dónde está el círculo en los cultivos? Ahí debe de haber una pista para curar a Bart. Uy, qué amable. Me encantaría ayudarla, pero sufro un terrible bajón de azúcar. La pastelería está cerrada y tengo un mono en la espalda pidiéndome a gritos un bollo. ¡Ay! Confío en no tener que pagar los daños. ¡Qué sitio más raro! Ser una atareada ama de casa consigue buenos resultados. Los círculos en los cultivos están junto al chamizo de Cletus. Y ahora, si me disculpa, tengo que comerme un cargamento de rosquillas. Voy a necesitar mucho café. ¿Ana? ¿Eh? No tenía ni idea. ¡Perdón! Me da igual que sea usted de Nueva York. No va a tomar a fotos de nuestra en decadencia para ninguna revista cualquiera. ¡No, Cletus! ¡Soy yo, March! ¡March! ¡Haré todo lo posible! ¡Las chicas buenas acaban antes! ¡Ha sido un accidente!
¡Ponte hielo en los golpes! ¡Cletus, os trae dolor a garrafas! Lo lamento mucho. Esta es la peor ciudad de América. ¡Oh, madre mía! ¡Veteo, estás acabado! Deberías prestar más atención. ¡Mira! ¡Sin manos! ¡Madre mía! ¡March es la mejor! ¡Tienes que ayudarme! ¡Necesito saber qué le ha pasado a mi hijito! Lo siento, creí que era usted una espabilada de la ciudad. Pero no pienso decirle ni mu, si no me ayuda a segar. ¿Segar? Si voy a trabajar en el campo, tendré que cambiarme. O mi próxima misión será quitar manchas de barro de tela de poliéster verde. Estoy muerto por dentro. Estamos ya en el futuro. Simpson, a tu servicio. Las chicas buenas acaban antes. Necesitamos paquetitos de ketchup que la gente tira para poder alimentarnos en invierno. Ayúdeme a recogerlos. Sé que hay otro vertedero cerca de aquí. Puedo olerlo. Me ha gustado más que ir al videoclub. ¡Cuidado tú! Esto no se me da muy bien. ¡Mira! ¡Sin manos! Podría haber construido un sistema de desagüe con eso. ¡Acelera con salvaje precaución! ¡No me arrepiento de nada! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete de una vez! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Me he roto el brazo de Currelar!
Me ha gustado más que ir al videoclub. ¡Caches el 10! Esto no se me da muy bien. Sé conducir por una autopista. Esta es la peor ciudad de América. ¡Ay, porras! ¡Oh! Con ese vehículo iba a pagar de la escuela a Sally May. ¡No te apures! ¡Esas cosas curan enseguida! ¡Quita para allá ese coche, condenado! Creía que yo conducía despacio. Estoy totalmente abochornada. ¡Mira la judía carretera! ¡Cuidado, tú! ¿Estás ciego? Quita la cara de la mía cara. Bien, en cuanto a su pregunta, mi abuelo vio uno de esos dibujos en el campo de maíz, pero ahora está con Alá. Debería preguntarle usted a los viejos. Pruebe en el cementerio. Gracias, Cletus. No ha sido nada. ¿Qué te ha parecido eso? Espero que este coche no huela muy mal. ¡Sana y salva! Perdone, hombre topo. ¿Puede ayudarme? ¡Shh! Me he escondido de la policía. Si me encuentran después del toque de queda, me meterán en la cárcel. Y no sobreviviré a otra noche en la cárcel. Bueno, me preguntaba si ha visto círculos en los cultivos. Pregunta a Abe. Me habló de los círculos en los cultivos. Date prisa, tienes que llegar a la residencia de ancianos antes de que la policía cierre la puerta. Haré todo lo posible. Confío en no tener que pagar los daños. ¡Vaya! ¿Cuánta gente tiene piscina? Tranquila, Marge, tranquila. ¿Tenía ni idea? Abuelo, ¿sabes algo de los círculos en los cultivos? ¿Qué? ¿Eh? No puedo hablar ahora de los círculos de los cultivos. Esos condenados rateros me han robado mis cápsulas. Si no tomo Agrolef, empezaré a morder a las enfermeras. No hace falta que me demandes. ¡Cielos! ¡Hola, Springfield! ¡Marge Simpson, a tu servicio! ¡No es momento de ser cauta! ¡Porras! Esto no se me da muy bien. ¡Ay! Espero que sean reciclables. ¡Eso es una agresión! ¡Eso es una agresión! ¡Oh, no! ¡Vamos a patear las calles! ¿Cómo podéis robarle su medicina a un anciano, gamberros? ¡Devolvédsela ahora mismo! Se los cambiamos a unos tíos que iban en un coche negro. ¡Fíjate! En esta hay una entrevista con el tipo que inventó el pedal de distorsión. Espero que este coche no huela muy mal. ¡Eso está hecho! ¡No hagas enfurecer a Willy! ¿No te gustaría Willy cuando está furioso? Deberías prestar más atención.
Es cierto, las mujeres no somos muy buenas conductoras. No miren, señores, no ha pasado nada. ¡Por el amor verdadero! ¡Allá voy! Oh, no tengo bolsillos. ¡Vuelve aquí! ¡Cuidado! ¡Tengo poco reflejo! Deberías prestar más atención. No creas que no voy a demandarte. ¡Oh, vaya! Espero que nadie lo haya visto. Las chicas buenas acaban antes. Hemos llegado sanos y salvos. Aquí tienes tu absurda medicina, abuelo. Recórcholis, bendita, bendita medicación. Dame, dame, dame. Estupendo. Ahora necesito algo para despertarle. A pesar de mi edad, soy la que conduzco. Necesito velocidad, más velocidad. No es momento de ser cauta. ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¡Eh! ¡Mira la carretera, idiota! Eso es ser eficiente. ¡Tachán! ¡Mira por dónde vas! A lo mejor esto te refresca la memoria. ¿Eh? ¿Qué? Por última vez, jolines. Habladme de los círculos en los cultivos. Y allí estaba yo, rodeado de Tojo y sus secuaces nazis, cuando uno de ellos, un mapache, creo recordar, me golpeó con un banjo. Nunca había intentado razonar con un mapache, y menos con un nazi, así que... Abuelo, ¿qué tiene eso que ver con los círculos en los cultivos? No importa. ¿Por dónde iba? Ya, la primera vez que me monté en tram... Bueno, bueno, ha pasado tanto tiempo que tengo que describirlo en color sepia. Bueno, si mal no recuerdo, era una especie de cosa cósmica, como un planeta con una anticuada antena de radio encima. ¿Un planeta con antena? Eso me suena muchísimo. Creo que lo he visto en el Badulaque. ¡Ya sé! ¡Lo vi en una botella de refresco! A lo mejor le devuelve la memoria a Bart. ¿Lana? ¿No tenía ni idea? Que tú me apartaría. ¿Qué? ¡Eso es una agresión! ¡Eso es una agresión! ¡Las chicas buenas acaban antes! ¡Uy, qué remordimientos! ¡Voy a llamar a mi madre! ¿Caminar es tan políticamente correcto? Necesito velocidad, más velocidad. ¡Mira! ¡Sin manos! ¡Bendito impulso hacia adelante! ¡Acelera con salvaje precaución! ¡Velocidad, gloriosa velocidad! De acuerdo, March. Atenta al plan. Thank you.
¿Reconoces este dibujo? Es la cola de control mental extraterrestre. Nos hicieron beber litros en la nave espacial. La están usando para volver loco a todo el mundo. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Has salido del trance! ¡Estaba tan preocupada! ¡Hasta luego! ¡Me voy a la sala de juegos recreativos! ¡Esta conspiración es del más alto nivel! ¡Necesito más capacidad de ataque para ser la agente March! ¡Haré todo lo posible! Despacio y con buena letra se gana la carrera. A ver qué hace esto. ¡Yupi! ¡Vaya! ¡Ahí va! Vendiendo este refresco de cola. ¿Gané? Lo siento. Apu, creo que deberías saber que estás vendiendo refrescos de cola contaminados. ¿De dónde vienen? Aquí hay pocas cosas que no estén contaminadas de alguna forma. Hasta el horóscopo da malos consejos, pero llegaré al fondo de ese asunto. Pues has hecho que Bart se vuelva loco. Como encuentre al distribuidor, se va a enterar de lo que es bueno. Cuidado, señora Simpson. Este refresco de cola induce a la gente a cometer locuras sin remordimientos. Es como si hubieran embotellado los efectos de una orgía universitaria. ¡Eso es! Saldré en busca de Bart y de cualquier furgoneta de refrescos malos que encuentre. Haré todo lo posible. Tener tres hijos hace que una se vuelva lenta. Lo juro, solía correr mucho más. Necesito más clases de aeróbic.
necesita coche. Necesito ser una conductora furiosa. ¡Muévete o estás acabado! ¡Qué sitio más raro! ¡No tengo miedo a morir! ¡Oh, madre mía! ¡Ha sido un accidente! ¡Oh, madre mía! ¡Esto no debería divertirme! ¡Saca tu vehículo de la carretera! ¡Socorro! ¿A qué ha venido eso? ¡Ay, porras! ¡Esto es zona escolar! ¿Estás ciego? Deberías prestar más atención. Espero que esto no sea robar. Botelladores y distribuidores de refrescos malignos. ¿Por qué te chocas contra todo? ¡Dios! ¡No es momento de ser cauta! ¡Cuidado, tío! ¡Culpa mía! ¡Eso está hecho! ¿Dónde voy ahora? Esto no se me da muy bien. ¡Arranca de una vez! Un día triste para los actores de reparto. Señor Rompepiernas. ¿Qué tal si dejas de conducir? ¡Ay! Acababa de pintarlo. Confío en que no haya muchas cosas más. ¡Ay! ¡Mi pompis! ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡Pisa fondo el acelerador! Esta es la peor ciudad de América. ¡Aquí vienen! ¿Estás ciego? Dios. Las chicas buenas acaban antes.
Wish. Ante hielo el... Bueno, el marcador está igualado. Ahora a casa con mi familia. Me ha dejado sin mi adorado refresco de cola Mars. Es lo único que me da valor para quitarme la camisa en los vestuarios de la comisaría. Queda detenida. Ese tipo es un conductor pésimo.